Esto che a me mi dà una rabbia che non ti dico. Guarda, aquí. Le Sorcières de Pierre de Lancre, ¿no? Aquelarre aparece por la primera vez en los documentos el 20 de mayo del 1609. 20 de mayo es cuando Pierre de Lancre llega a este lugar. Esto se encuadra también en la rivalidad, ¿no? Que estaba como una pequeña lucha entre la Francia y la España, este territorio. Él no conocía la lengua, ¿no? Era un francés con un traductor y empezó a interrogar niños. Y construyó toda una imagen que las mujeres se copulaban con el demonio, que hacían esta fiesta orgiástica. Porque los hombres eran marineros que iban todos los años al Labrador a la pesca del bacalao. Entonces las mujeres estaban solas. Él dice, son sirvientes del demonio. Pensa que Israel podría decirse si es una cosa como ridiculizar los campos de concentramiento, dígame, ¿no? Pero cuando tú lees que lo que han hecho a estas mujeres, que la quemaban vivente, yo me domando si peor es que lo mismo hacían con los homosexuales, que lo quemaban vivente, ¿no? Que, ¿no? Como he escrito en el libro, que en Italia el nombre, ¿cómo se dice? El nombre de educación, ¿no? Degradante por los homosexuales, finocchio, porque se ponían estos vegetales para cortar el odor de la carne humana que quemaban. Es toda una cosa que se oculta. No es cultura. Este es continuar, perpetuar una imagen degradante a las nuevas generaciones, sobre todo de las mujeres viejas. Es degradante. ¿No? Por la mujer que así, ¿quién son de esta mujer? Entonces vamos a regresar y así la protesta. Un año de hoy podemos estar aquí en 100 mujeres. Esto es el compromiso, ¿no?